Muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Innovación mundial. BioInnovo, la empresa público-privada creada por el INTA y Ventaco Sociedad Anónima, lanzó al mercado el primer producto biológico del mundo de origen nacional para la diarrea neonatal en terneros. Acuerdo de trabajo. El SENASA formalizó un acuerdo con el Comité de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas Frescas para los Estados Unidos en el marco de comercio de cítricos con ese país. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. La cooperativa existe desde 1953 y tiene como nombre Cooperativa Agrícola Ruiz de Montoya Limitada, con sus productos té y hierba Tucanguá. El que es socio tiene un lugar donde entregar, un lugar seguro donde entregar. La cooperativa le compra toda su producción. Y bueno, tiene el beneficio por ahí, si en algún momento sea en que se pueda vender a mejor precio, entonces eso lo vuelve al productor. Los beneficios de un precio superior vuelve al productor a repartirse, o sea, que todos puedan llegar a un mejor precio. Comenzamos con las noticias de esta mañana de lunes y por segundo año consecutivo se llevó a cabo la campaña Sumale Miel a tu Vida. Esta actividad, liderada por el Ministerio de Agroindustria de la Nación, tuvo presencia en 254 localidades de 22 provincias. Estuvimos compartiendo algunas de las actividades en resistencia en la capital de la provincia de Chaco. Este es el segundo año que participamos de la Semana de la Miel. La Semana de la Miel es una jornada que dura una semana, donde se promocionan todos los productos que tienen que ver con la parte de apicultura, así como el sector apícola, como los mismos productos que se van elaborando en nuestra zona. Tenemos grupos de cambio rural que pertenecen a Basail, grupos de cambio rural que pertenecen a Charaday, Colonia Benítez y Margarita Belén. Hoy estamos presentando en la feria, la exposición, muestras de miel que tenemos de diferentes apicultores. Somos 25 apicultores asociados en la asociación de Charaday y hemos traído acá muestras de miel y creo que está teniendo un éxito, mucho éxito, porque todos piden dónde está la miel de Charaday. Básicamente nuestra acción se basa en el apoyo tanto en cuestiones técnicas como de capacitaciones, de acompañamiento en ferias, exposiciones y también en la parte de gestión de la empresa, digamos, de gestión de las organizaciones. Tenemos ya toda la reglamentación para formar la Fundación de Mujeres Apícolas, que también nuestro lema es salvemos a las abejas, que hoy en día con todo este cambio climático está sufriendo mucho. Sufre mucho los embates del clima, ¿no es cierto? Entonces, y aparte los depredadores, todo eso que afectan a las abejas. Y así que tratamos, como la mujer siempre consideramos que tiene una visión a veces distinta, no digo que es mejor, sino que es distinta. Entonces, por eso es que nos juntamos y tratamos de ponerle otro ritmo a salvar las abejas. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 5.409 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 31 pesos con 150 milésimas. Novillos de consumo de 26 a 34 pesos con 50 centavos el kilo. Pesados de 26 a 32 con 50. Regulares de 22 a 34 con 50. Boveros negros de 32 a 32 con 50. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 30 a 37 con 40. Vaquillonas de 25 a 36. Terneros de 29 a 39,50 50, vacas buenas de 17,20 a 30 pesos el kilo, vacas conserva buena de 12 a 16,40, toros buenos con un máximo de 28 pesos el kilo. Hacemos un análisis sobre la oferta y demanda de la semana anterior.
La semana comercial en el mercado de Liniers se inició el pasado lunes con una oferta inferior a los 500 animales, lo que generó ventas sostenidas, aunque sin variación de precios en relación a la jornada previa. Hacia la segunda rueda, la calidad mejoró notablemente con una oferta nuevamente escasa. Se dieron ganancias en novillos y novillitos de entre 70 centavos y un peso por kilo vivo, en tanto que las vaquillonas superaron los 20 centavos y las vacas de consumo los 50 centavos. En el caso de las vacas de consumo registraron mejoras en el orden de los 50 centavos, mientras que los terneros y los toros acusaron variaciones de relevancia. Promediando el ciclo comercial, la hacienda ingresada estuvo por debajo de las expectativas de la demanda, lo que motivó negocios con agilidad y nuevas ganancias para los precios. En el final de la semana persistió el ingreso reducido de animales y operatoria dinámica, que disparó más ganancias respecto a la rueda previa. La demanda se volcó hacia los lotes livianos con mejor calidad. En el acumulado semanal, con un feriado el día jueves en el que se hacen los remates especiales, el ingreso sumó 17.916 cabezas, unos 10.000 animales menos que el ciclo previo. Bioinnovo, la empresa público-privada creada por el INTA y Betanco Sociedad Anónima, lanzó al mercado el primer producto biológico del mundo de origen nacional para tratar la diarrea neonatal de terneros. Hoy estamos lanzando YDMT, que es un primer biológico hecho para prevenir la diarrea neonatal de los terneros. Se basa en la tecnología YY y es la primera vez que se usa esta tecnología como un tratamiento o un preventivo para esta patología. Lo que hacemos es transferirle anticuerpos al ternero en la etapa en la cual no tiene su propia respuesta inmune preparada. Lo original es que los anticuerpos se transmiten en el alimento. O sea, uno le pone una cantidad de anticuerpos específicos en el suplemento lácteo. Entonces el ternero recibe dos dosis y eso mantiene que tenga todo su intestino siempre protegido para los patógenos. La forma de producir estos anticuerpos YY se basa en que los anticuerpos estos los producimos en huevo. Entonces lo que hacemos es vacunamos a nuestras gallinas con las vacunas que desarrollamos nosotros, producen anticuerpos, las pasan al huevo y nosotros aprendimos a extraer de ese huevo los anticuerpos específicos. Entonces lo que le agregamos al alimento es una cantidad determinada de cada uno de los anticuerpos producidos a partir de la inmunización de las gallinas. Bueno, el por qué surgió este desarrollo es porque justamente teníamos un montón de muertes de terneros o desnutrición producto de estos patógenos. Y la vacuna, si bien es esencial vacunar a las madres para que transfieran a los terneros, a las vacas, no cubría ese espacio de tiempo entre el día 15 y el día 40 de ternero. Ahí era donde se enfermaban y perdían peso. Entonces era crítico encontrar una estrategia que acompañe a la vacunación, por eso es importante, acompañe a la vacunación para disminuir las pérdidas o las muertes por estos patógenos en ese periodo de tiempo. Bueno, este producto tiene como particularidad su nicho específico, que es la guachera, el ternero de tambo, más que nada, aunque también para otras producciones, y controla un problema muy grave que afecta económicamente los rodeos, que es la diarrea neonatal. El hecho de tener una empresa, de que existan muchas más empresas que articulen lo público-privado, es fundamental. Hay una carencia en este tipo de emprendimientos que en otros países son mayoritarias y abundan, donde gran parte de los conocimientos desarrollados por todo el sistema científico puedan ser transformados en productos y utilizados por el mercado, por la producción nacional. En el marco de esta presentación, funcionarios y autoridades destacaron la importancia que representa su desarrollo y la articulación entre los sectores públicos y privados. Bueno, desde el Ministerio la mirada es claramente uno de los ejes de trabajo de la política lechera, tiene que ver con la innovación y la competitividad, entendiendo que más allá del ordenamiento y la transparencia que busquemos en el sector, tenemos que trabajar en la competitividad de toda la cadena, obviamente en la industria y también en la producción primaria. Y dentro de la mirada sobre los tambos, sobre la producción lechera, lo que nosotros vemos es que tenemos que trabajar en procura de lograr mejores, lograr que, por ejemplo, que los rodeos crezcan, que se mueran menos terneros, que tengamos un crecimiento en el rodeo en búsqueda de mayor producción de leche, de ser protagonista de los mercados, que en última instancia es uno de los objetivos que tenemos. Claramente todos los que son productos innovadores que tengan que ver con justamente este eje
y que tiene que ver con la crianza del ternero, con la mejora en el desempeño del ternero es clave. Y por supuesto nosotros apoyamos y acompañamos todo este tipo de innovaciones. Por un lado, lo que significa un desarrollo científico-tecnológico que es fruto de un largo trabajo de grupos del INTA Castelar, que pone una tecnología al mercado. Pero por otro lado hay todo un proceso de aprendizaje en estos 30 años de vinculación tecnológica que tiene el INTA, que nos encuentra este año realmente dando muestras de que una institución del Estado puede realizar acciones que tiendan a la innovación en asociación con el sector privado, que es lo que de última buscamos en todas las instituciones del Estado. Y esto es muy importante en una empresa o en una institución del Estado como el INTA, que básicamente es productora de bienes públicos, pero que en ciertas circunstancias tenemos desarrollos de bienes que se pueden apropiar, y el Estado conformando una sociedad específica con una empresa del sector privado donde formamos parte de esa sociedad es realmente digno de poner en valor. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 15 pesos con 80 centavos y para la venta en 16 pesos con 20 centavos. El euro para la compra cerró en 17 pesos con 95 centavos y para la venta en 18 pesos con 95 centavos. Las bolsas, tanto Merval, Bovespa y Nasdaq, tuvieron un cierre positivo de 2,10%, 1,36% y 0,17% respectivamente, en tanto que Dow Jones y Nikkei tuvieron un cierre negativo de 0,01% y 0,64% respectivamente. Nuestros saluditos de Facebook de esta mañana para Lucila Palacios de Córdoba y también para Juan Carlos Fabris de Mendoza. Un beso grande para ellos dos. Seguimos nosotros con las noticias y el SENASA firmó un acuerdo de trabajo con el Comité de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas Frescas para los Estados Unidos en el marco del comercio de cítricos con este país. Autoridades del SENASA firmaron un acuerdo de trabajo con representantes del Comité de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas Frescas para los Estados Unidos en el marco del comercio de cítricos con ese país. Implica poder llevar adelante la exportación en el marco de la política de gobierno nacional de poder ser proveedores de productos con valor agregado al mundo. La exportación de limones implica eso, justamente llegar a Estados Unidos cumpliendo y dando todas las garantías que Estados Unidos exige y poder mantenerlo en el tiempo es importante, y eso depende mucho de el trabajo responsable que se haga desde SENASA y acuerdo permanente junto con el AFIS de Estados Unidos y COPEXEU, que es la tercera pata que firma este acuerdo, que es la cámara que de alguna manera hace en nexo entre los productores y exportadores, AFIS y SENASA. Se fijan las pautas de trabajo, en este caso es para desarrollar un sistema de mitigación de riesgo, de plagas, que le va a dar transparencia y la factibilidad que los limones argentinos vuelvan a Estados Unidos. Este convenio concluye con el trabajo técnico realizado por el SENASA con los actores productivos para evitar los riesgos fitosanitarios de plagas. Esto es aplicar justamente estas medidas a campo. Hay una serie de plagas reguladas, entre ellas una muy importante es mosca de los frutos. Y entonces parte de la información que ya estamos brindando a Estados Unidos es los resultados de los monitoreos a campo de mosca de los frutos, y eso es parte del programa, además de otras plagas. De este acuerdo forman parte del sector exportador y productor de limones frescos, lo que moviliza a toda la cadena agroproductiva. Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento Jujuy 9 grados 4 décimas, Salta 8.2, Tucumán 6.2, Catamarca 10, Santiago del Estero 4.4. Nos vamos a la región NEA, en Formosa 14 grados 8 décimas, Resistencia 12.8, Posadas 15.5, Corrientes 13.8. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 7 grados 4 décimas, San Juan 2.6, San Luis 4, Mendoza 5. En la zona centro, estas son las temperaturas para las capitales. Córdoba 1 grado, Santa Fe 13.7, Paraná 12. Continuamos en La Pampa húmeda argentina, en La Plata 9 grados, Santa Rosa 2.
Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país. Neuquén 1 grado 4 décimas bajo cero, Viedma 2, Rawson 1. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia. Río Gallegos 2 grados 8 décimas bajo cero, Ushuaia 1,7, Puerto Argentino 3 grados. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV. Los pies, las manos, me tapes la boca y no sé. Quiero que todo el mundo piense que estoy secuestrado, que estoy solo, que estoy en condiciones infrahumanas. Yo no entiendo qué pasa, Macarena. Ya yo debería estar en todos los canales, debería estar en la radio, en internet, debería estar en todas partes y no sale nada. ¡No sale nada! Esto es culpa tuya, Macarena. Esto es culpa tuya porque tú no sabes hacer nada bien. ¡Eres una inútil! De lunes a viernes, 7:30 de la mañana, las noticias, los datos del tiempo y lo más destacado para el día para que vos salgas informado de tu casa. De lunes a viernes, súmate al 12. El resumen de noticias al cierre de la programación. Para quienes necesitan estar informados. A la medianoche, síntesis. Por Canal 12. La nueva televisión pública regional. Seguinos en Twitter. Búscanos en Facebook. Suscríbete a YouTube. www.noticias12.com.ar. Estamos en las redes. ¿Sabías que los niños con síndrome de Down podrán desarrollar todo su potencial de aprendizaje y seguirán los mismos pasos de desarrollo que el resto de los niños? Solo que lo harán más lentamente. Todos los chicos, grupo de familiares y personas con síndrome de Down, Trenkelauken. Minutos pasaron ya de las 6 de la mañana. Nosotros continuamos con las noticias y la cooperativa agrícola Ruiz de Montosa, que funciona hace más de 60 años, ha ganado prestigio y un lugar en el mercado nacional e internacional con su producción de yerba y té orgánico. La cooperativa existe desde 1953 tiene como nombre Cooperativa Agrícola Ruiz de Montoya Limitada, con sus productos té y hierba Tucanguá. El que es socio tiene un lugar donde entregar, un lugar seguro donde entregar. La cooperativa le compra toda su producción y bueno, tiene el beneficio por ahí si en algún momento sea en que se pueda vender a mejor precio, entonces eso lo vuelve al productor. Los beneficios de un precio superior vuelve al productor. A repartirse, o sea, que todos puedan llegar a un mejor precio.
de esta cooperativa que tiene té y hierba. La hierba por lo general es invierno, se trabaja de los meses de abril a septiembre. Entonces, entre medio de septiembre, cuando octubre arrancamos con el té, hasta abril de nuevo, entonces cumplimos el ciclo. Entonces, todo el año estamos produciendo algo y tenemos la posibilidad de generar ingresos para nosotros. Por lo general, acá en la provincia, un par de molinos que se venden en la canchada y lo que es paquete, se va a los supermercados, se va a la parte turística, donde se venden productos regionales. Y bueno, eso es durante acá en la provincia. También tenemos en todo el país puntos de venta donde llega nuestro producto, pero esos son todos productos envasados. Bueno, la cooperativa cuenta con aproximadamente 250 socios que abarcan la comunidad acá de Ruiz de Montoya, parte de Capiobí, algunos son de San Alberto, Puerto Rico. La cooperativa genera un impacto para mí muy importante en lo social y económico, porque los productores tienen la posibilidad de entregar sus productos acá, no se tienen que trasladar y muchas veces nos cuesta encontrar camino, digamos, de a dónde ubicar nuestros productos, y este sería un punto muy a favor para ellos porque les queda cómodo, digamos, y equidistante a la mayoría de los colonos que viven acá en la zona. Para mí lo más importante es que el productor acceda a que uno lo visite, digamos, que te abra las puertas para que vos veas lo que está haciendo. Si logramos ese punto, yo creo que es maravilloso para un profesional, y de ahí en más no es imponer ideas y cosas, sino que trabajar a la par. Ellos nos enseñan mucho a nosotros y nosotros las cosas técnicas que podamos ofrecerles se las da, y vamos haciendo los cambios de a poco. El cambio máximo se ve en años, digamos, de trabajo, pero de a poquito se van mejorando ciertos puntos que se sobresalen después a la hora de entregar un producto, ¿no? Y ellos también lo reconocen a este punto y está muy, muy, muy bueno, muy positivo para la zona. Repasamos las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 3.850 pesos la tonelada, maíz 2.550, trigo 2.600, sorgo 1.850 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 3.850 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 3.800, en Quequén 3.781. Maíz en Rosario 2.520 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.570. Trigo en el puerto de Rosario, 2.600 pesos la tonelada. En Bahía Blanca, al igual que en el puerto de Quequén, 2.550 pesos la tonelada. Girasol en Bahía Blanca, 4.317 pesos la tonelada. Y sorgo en el puerto de Rosario, 1.850 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. Los valores de la soja cerraron ayer con marcadas bajas generalizadas en el mercado de Chicago. Los operadores vendieron contratos de soja y compraron maíz debido a que el clima húmedo en el cinturón agrícola del Medio Oeste probablemente ralentice la fase final en la siembra de maíz, lo que ocasionaría que se siembren mayores hectáreas con soja. También presiona la abundante oferta mundial, principalmente proveniente de Brasil. En el mercado a término de Buenos Aires, las cotizaciones acompañaron la caída de la referencia externa, sobre todo en los compromisos más cercanos. La posición contractual, con entrega en julio de 2017, concluyó la operatoria en $244.50 la tonelada, con una retracción de $4.70. En el caso del maíz, los precios tuvieron una jornada positiva en el mercado internacional, impulsados por coberturas de posiciones cortas y por los excesos hídricos en gran parte de la principal zona de producción agrícola estadounidense. Lo que pasará de aquí en más con el clima genera expectativas entre los operadores. En Buenos Aires, el contrato de abril de 2018 finalizó sin cambios en $155.50 la tonelada. Por último, el trigo también sumó un cierre positivo en Chicago gracias a ventas técnicas y la preocupación que generan los excesos hídricos en las planicies y el medio oeste norteamericano. En el mercado porteño, la posición julio de 2017 ajustó en $170 la tonelada con una baja mínima de 50 centavos.
Ahora continuamos compartiendo testimonios de la cena anual del territorio al plato organizada por el INTA y la Fundación Argeminta, donde cocineros y productores elaboran un menú con productos típicos del noreste argentino. Venimos como mensajeros de toda nuestra cultura, de todo nuestro patrimonio cultural intangible. Nos congrega la gran cena que es del territorio al plato. En ese aspecto, 4 provincias fueron convocadas porque la región que se homenajea es el NEA. Y la Fundación Argeminta quería que de alguna manera 4 referentes de estas 4 provincias argentinas podamos convenir en cuál podría ser ese menú. Entonces, vine a traer un poco de lo que es la gastronomía jesuítico-guaraní de mi provincia para que forme parte de lo que es la gastronomía del noreste argentino. La Fundación Argeminta empezó a hacer un recorrido por todo lo que fuera el NEA. Y nos llamaron por teléfono y me dijeron que iban a ir 10 personas del INTA y de la Fundación a comer a mi restaurante. Que programáramos un menú de degustación y que podamos explicar qué productos teníamos, con cuál veníamos trabajando. Entonces, bueno, empezamos a usar la creatividad y a mí se me vino al recuerdo cuando nos íbamos a la costa del río y comíamos un chupín de pescado. Entonces fue una de las propuestas con mandioca, y la cual gustó mucho porque es algo que te lleva, digamos, que te lleva hacia atrás, hacia el origen de lo que empezamos a cocinar hoy día y utilizando los productos que tenemos al alcance de la mano. El cocinero de Corrientes, está el cocinero de Misiones y el de Formosa, y cada uno fue trabajando, por ejemplo, el yacaré de Formosa, nosotros no lo tenemos en el Chaco, sí lo tenemos, pero no lo producimos. Entonces lo que se intenta trabajar es que lo que integren nuestro plato sean algo que haya producido, el productor haya trabajado para poder lograr la receta. Ahora trajimos bananas con miel, es un producto muy nuevo. Trajimos naranjas, limones y mamón de la zona, deshidratado. Para nosotros es una puerta grande que se abre, digamos, tanto en la comercialización, pero más allá de todo es poder contarle, al país cómo trabajamos, la forma articulada que se trabaja y el valor sentimental que tiene cada cosa. Yo le comentaba ahí en la mesa mientras estábamos sentados que, por ejemplo, hay productores que me están llamando, ¿y qué tal? ¿Qué dijeron? ¿Qué esto? Porque días anteriores tuvimos que ir a buscar el mamón con lluvia con agua hasta la rodilla. Y ellos cosechando ahí a la par para que su producto hoy en realidad nosotros simplemente damos valor agregado. Pero ellos vieron todo el proceso anterior, o sea, el proceso previo. Así que bueno, es venir a transmitir y contar eso un poquitito, ¿no? Que a lo mejor en grandes empresas no transmiten la parte sentimental como nosotros, que estamos codo a codo con el productor y que hoy estén presentes, digamos, a través, bueno, en este caso de lo que es el mamón deshidratado. Llegamos al final de este Pampero Mañana, 6:30 de la mañana nos volvemos a encontrar. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.